Buenas tardes, son muy bienvenidas y bienvenidos a esta mesa de diálogo sobre bioética, filosofía y género, desde los aportes de la Red de Mujeres Filósofas de América Latina de la UNESCO, en el marco del octavo Congreso Internacional de la Red de Bioética de la UNESCO. Desde la Red de Mujeres Filósofas de América Latina de la UNESCO, Oficina Montevideo, queremos visibilizar a través de esta mesa un amplio abanico de reflexiones de mujeres filósofas procedentes, como verán, de diversos países de nuestra región, para pensar juntas desde un contexto de crisis sanitaria, económica, política y humanitaria de proporciones enormes. Célida Godina Herrera es doctora en filosofía por la Universidad Iberoamericana de México, diplomada en bioética, clínica social y salud pública, diplomada en bioética y salud mental, certificada en bioderecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y diplomada en bioética médica por la Red Latinoamericana de Bioética de la UNESCO. Bueno, así que sin más, tengo el gusto de abrir esta sesión de preguntas, invitándolas a que cada una reflexione, por favor, desde su propia expertise, desde su propia especialización en el área, acerca de cómo piensan la relación entre bioética, filosofía y género, en especial desde los aportes de los feminismos en nuestro contexto regional. Pues bueno, ya que estoy escuchando cuál es el tema, yo lo que hago es tratar de relacionar cada una de las cosas que investigo. Y en ese sentido, cuando me metí a estudiar la bioética, aunque daba la materia de ética desde mis inicios como profesora, me metí a estudiar la bioética desde el año 2000, más o menos. Llevo 20 años en esto. Me he dado cuenta que al cabo de los años, cuando descubro lo que es la bioética latinoamericana, me he sentido más cercana a la bioética latinoamericana, a la bioética que a la bioética ortodoxa, ¿no? Porque toma muy en cuenta lo que sería la cuestión social, porque realmente es congruente cuando está hablando de un principio de justicia, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es cuando me he acomodado un poco más con lo que sería los estudios de bioética. En ese sentido, cuando he tratado de entender lo que es la bioética médica, me doy cuenta que la bioética médica se queda corta cuando hablamos de una bioética anglosajona o canónica, porque pues realmente no hay ningún principio de justicia, ¿no? Vemos que quien va al médico es el que puede pagar y punto, ¿no? Y no hay, no, en ese sentido no llega más. Pero bueno, digamos, ese acercamiento es el que he tenido, pero como dije al principio, a mí me interesa mucho lo que es la cuestión de lo que es el determinismo que vivimos hoy con la cuestión técnica, ¿no? Cuando estamos viendo ahora lo que es la pandemia, lo hemos sentido, hemos sentido esa necesidad de tratar de llegar a los otros a través de la mirada, de sentirlos, de abrazarlos. Y pues estamos mediados por la técnica, ¿no? En este momento, en vez de estar con ustedes allá en Colombia participando, estamos pues ahora con estos medios. Pero bueno, mi acercamiento también al feminismo fue cuando tenía yo 20 años, aunque uno siempre dice que fue feminista desde que era muy chiquita, pero me formé con una de las principales feministas aquí en México, la doctora Graciela Hierro, y por supuesto tenía yo algunas disputas con ella porque ella era militante. Yo nunca he sido militante de ningún partido, de ningún feminismo como tal, ¿no? Me interesa más bien lo que sería el estudio de los conceptos, de las teorías. Y ahora mi gran preocupación es ver precisamente lo que es estos nuevos feminismos y principalmente el feminismo queer, en donde este feminismo realmente pues ha traído consecuencias que tienen que ver con lo que yo tanto critico, que es el transhumanismo. Es decir, el ver al cuerpo como un mercado, un cuerpo que se interviene, ver que también hay atrás muchos lobbies que están realmente pugnando, porque en vez de que estemos hablando de lo que es la
categoría sexo, se implemente lo que es una categoría de género y se llegue en vez del género a lo que sería el generismo. Y en ese sentido estoy viendo que pues realmente se está aceptando sin más que los niños, por el solo deseo de ser niñas, se conviertan en niñas. Y ahí está el entramado médico, que ellos no tienen ni ocupan ni se preocupan por una responsabilidad que ellos pueden tener con respecto a la vida de esos niños en el futuro. Y pues realmente ellos intervienen, si se les paga, pues simplemente lo van a hacer sin ninguna responsabilidad. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que yo estoy muy interesada en observar lo que sería este feminismo que se ha adueñado de lo que es una agenda feminista, ¿no? Nosotros lo vemos aquí en México, por ejemplo, cómo es que este feminismo ha avanzado mucho. Hay proyectos de ley cada vez más, digamos, que no pasan por ninguna discusión con respecto a lo que sería el cambio de sexo, por ejemplo. Acá solamente, en vez de que se haga una cuestión judicial con respecto a este punto, pues simplemente tú vas a un ministerio público, a un juzgado, y tú le dices, bueno, ya mi hijo quiere ser niña y yo voy y lo registro como niña y nada más. Entonces, esto es muy preocupante por las consecuencias sociales que está trayendo. Es como si simplemente tenemos que normalizar todo lo que viene, tenemos que aceptar todo lo que viene, ¿no? Lo que sería, digamos, los drags, que se quieren vestir como mujeres. Y entonces, ¿a dónde queda ahí, digamos? Este es un problema realmente filosófico, ¿no? Es decir, ¿qué es el ser mujer, ¿no? Todo aquel que dice que es mujer, ¿no? Es un debate que, por ejemplo, lo hemos visto en los medios, por ejemplo, cuando alguien se presenta a un concurso, que estoy en contra de los concursos, por supuesto, pero que es un hombre que se convirtió en mujer y gana un concurso, ¿no? Este tipo de cosas que realmente tienen que ver con lo que es una agenda también transhumanista, es algo totalmente preocupante, ¿no? Parece que es interesante que es una campaña por el derecho de las mujeres, ¿no? En donde ellas han tratado de sacar un manifiesto donde también ellas ponen en la agenda que la maternidad es una condición exclusiva de las mujeres, ¿no? Y esto es interesante porque estamos viendo que los que cambian de sexo y son mujeres, después embarazan, y ellos dicen que, pues, es posible hacerlo, ¿no? Tal parece que es una cuestión ética. Todo lo que es posible hacerlo se hace. Pero la pregunta por el deber, esa pregunta queda totalmente anulada. Entonces, el derecho de las mujeres y las niñas a la integridad física, reproductiva, ¿no? A lo que sería el oponerse a la maternidad subrogada, por ejemplo, ¿no? El alquiler de vientres es un tema que en ese momento en México, yo cuando lo vi apenas en una agenda aquí en la ciudad de Puebla, donde yo vivo, digamos en la Ciudad de México ya está puesto, pero no había llegado a esta provincia. Bueno, ya en esta provincia ya está en la agenda de los diputados, de los senadores, en donde realmente tal parece que es una propuesta pues muy liberal, muy bonita, pero da la casualidad que cuando vemos el problema de lo que es alquiler de vientres, estamos metiéndonos a un problema realmente grave, ¿no? Porque tiene que ver con el capitalismo en el cual nosotros estamos metidos, en donde todo se puede vender, vendemos nuestro cuerpo, ¿no? Y el tema de la prostitución es un tema grave. El tema de lo que sería el secuestro de las mujeres para llevárselas a la prostitución es algo que vivimos en México. Ustedes saben que México no solamente se conoce por las cuestiones bonitas y sus paisajes y su música, sino se conoce por las desapariciones, por los secuestros, ¿no? Y estos tienen que ver también con lo que sería el tráfico de mujeres, el tráfico de niñas. Entonces, esto es muy grave y entonces, hablando nosotros, digamos, y en este sentido me interesa este documento que no tiene mucho que salió el año pasado, acerca de lo que son
los derechos de las mujeres, ¿no? Y entonces, a mí me parece que yo estaría de acuerdo con este documento porque estamos hablando de que se están cambiando las categorías que antes teníamos dentro del feminismo, una categoría que tenía que ver con el sexo, o una categoría que se ha devaluado dentro de lo que sería un lenguaje en donde hemos aceptado absolutamente todos los movimientos minoritarios, ¿no? Entonces, me parece que la agenda de género que nosotros teníamos era más clara. Las mujeres, ¿qué es lo que más necesitamos, ¿no? Las mujeres necesitamos una vida digna, las mujeres necesitamos empleo, necesitamos derechos iguales al de los hombres, ¿no? Con el lenguaje inclusivo no vamos a cambiar el mundo, al contrario, pero tenemos muchas cosas pendientes que hay que afianzar. Entonces, me parece que la confusión entre sexo y género ha contribuido a la creciente aceptación de lo que serían las identidades de género innatas y ha llevado al fomento de un derecho a la protección de estas identidades, que al final pues, ha llevado a lo que es la erosión de los logros alcanzados de las mujeres durante décadas, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos que pensar en que pues, realmente los derechos de las mujeres tenemos que seguirlos defendiendo, ¿no? Estamos hablando de las mujeres, no aquellas que nada más por el hecho de que se sienten mujeres, pues simplemente son mujeres. Pues en este caso, a mí me parece que todos estos principios que se han derivado de lo que son los principios de Yogyakarta, pues han venido, que en primer lugar no son unos principios vinculantes, me parece que han venido a trastocar lo que realmente era una agenda de género muy importante. En conclusión, me parece que el mundo neoliberal, en donde todo se vende, se filtró precisamente esta teoría queer y esta ideología va de la mano del transhumanismo, en donde los cuerpos están trastocando, ¿no? Digamos, es un cuerpo que se transforma, es un cuerpo que pues simplemente va de la mano con lo que sería la cuestión tecnológica, ¿no? Y que esto realmente es algo preocupante, ¿no? Nosotros estamos viendo ahora que lo que se llama el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Cuando estudiamos filosóficamente la inteligencia artificial, pues es algo que nos preocupa porque nos ha invadido por todos lados, ¿no? En el tema del trabajo, ¿no? Digamos, el hecho de que en alguna, solamente menos mal que la tiene una empresa en todo el mundo, el que le ponen un chip al cuerpo de una persona para controlar todo lo que son sus capacidades y productividad, eso es algo que es preocupante. Y otra de las cosas es cuando ya es el control de la inteligencia artificial con respecto al trabajador o la trabajadora. Por ejemplo, si una cajera que está en Walmart no saluda el movimiento corporal, eso me parece que realmente es algo catastrófico porque tiene que ver con lo que sería nuestra vida privada, nuestra autonomía, nuestra libertad, nuestros derechos humanos. Me parece que esto que yo pongo en la mesa pues es algo que tenemos que pensar y que tenemos que analizar muy detenidamente dentro de nuestra Latinoamérica, porque estamos viendo que hay realmente, y esto es muy interesante, que haya mucha actividad política, ¿no?, dentro de nuestra América, pero estamos viendo también que dentro de nuestra América están metidos muchos lobbies, muchos intereses que no son de América Latina, sino que son intereses que quieren colonizar de nuevo a nuestra América. Muchas gracias, decía Célida, por la intervención, que ha sido altamente polémica, a la manera del tábano socrático, que en algún sentido es alegoría de nuestra actividad. Creo que hay muchas aristas que van a despertar muchísimo cuestionamiento a partir de tu intervención. Entre otras, seguramente vamos a dialogar a propósito de
cuáles serían eventualmente esos peligros que en rigor parecen muy enlazados en tu propuesta con una perspectiva estrictamente esencialista, biologicista, que pareciera estar definiendo identidades solo y estrictamente por biología, cuando desde la filosofía podemos dar cuenta de que somos naturaleza, pero somos también constitutivamente la posibilidad de construir una segunda naturaleza, esto es cultura, y habilitar precisamente también identidades no hegemónicas para dar lugar a diversidades del tipo minoritario que parecieran en consecuencia, muy contrariamente a lo que tú has dicho, ameritar protección desde lo que son los derechos humanos.